Talacheros, hola amiguitos talacheros, bienvenidos a un nuevo video más. ¿Cómo están? Saluda Juanito Mix. Bienvenidos amiguitos a un nuevo video más de tu canal Sonido Talacha TV. ¿Cómo están amigos? Espero que se encuentren de muy bien el día de hoy. Pues les traigo otro nuevo video amigos. Los que ven mi canal y siguen el canal, si recuerdan en un video anterior, voy a subir un poquito las ventanas. Les enseñé este escáner, amigos. Nuevo escáner para el taller. Entonces, pues lo que vamos a hacer, me decidí a hacer este video para seguir las instrucciones de cómo, de que nos dice este escáner, cómo calibrar el cuerpo de aceleración después de un servicio a una camioneta Nissan X-Trail modelo 2008. Bien, amigos, por lo que vamos a calibrar esta camioneta es porque quedó con ese fallito, amigos. Después de hacerle el servicio de lavado del cuerpo de aceleración, lo desarmamos en cuestión de que lo desmontamos del carro y lo lavamos, se quedó acelerado el vehículo primero de que lo arrancamos, y ahorita hace este fallo que están viendo en la cámara, amigos. Pero pues los requisitos son que no tenga ningún código de falla el motor, que no tenga ningún código de falla, que el motor esté en la temperatura adecuada para poder hacer este procedimiento, amigos. Pues bien, amigos, vamos a calentar tantito el auto y ahorita nos vemos para que no sea el video tan largo, ¿sale? Bien, amiguitos, después de haber calentado un ratito el motor, ya estamos aquí, amigos. Ya estamos aquí, listos para llevar a cabo el procedimiento que nos diga el escáner de cómo calibrar, ya que el escáner, pues, no pudo calibrar por sí solo el cuerpo de aceleración, amigos, de la Nissan X-Trail. Pues bien, amiguitos, vámonos al video, vamos a apagar el motor. Vamos a dejarlo con el switch prendido, amigos, y nos vamos a ir al escáner. A ver si Juanito Mix nos hace el favor aquí de agarrarlo. ¿Qué? Aquí estamos, amiguitos, aquí estamos a través del canal Sonido Talacha TV. Amigos, después de este video vamos a aventarles un video que se va a llamar funciones especiales de este escáner, para que lo conozcan más a fondo, amigos. La verdad es que yo ya lo he ido explorando, amigos, y tiene unas funciones muy buenas en cuestión de programaciones y eso. Pues está muy, ¿cómo se dice? Muy bajito, ¿no? Muy bajito de programaciones. La verdad no he podido hacer ninguna programación ahorita. No he podido hacer ninguna programación en carros, ¿no? Ni cuerpo de aceleración ni nada. Pues es el primer carro en el que lo pruebo. Entonces vamos a esperar más adelante. Yo voy a ir subiendo videos de qué carros programa, qué carros no. Y los que me parezcan más importantes son los que vamos a subir al canal, amigos. Pues bien, amiguitos, miren, nos vamos a ir a lo que es diagnóstico. Y nos vamos a ir a la marca, amigos. Nos vamos a ir a la marca. Recuerden, debe de estar apagado estéreo, aire acondicionado, luz interior, todas las luces, todo lo que consuma energía, amigos, debe de estar totalmente apagado, ¿sale? Deben de tener apagada la luz del check, pero ahorita está prendida, lógico, porque está el switch abierto, amigos, pero debe de estar todo apagado. No, amigos, vamos a regresarnos. Quedamos que íbamos a hacer el aprendizaje del cuerpo de aceleración como nos indica la instrucción. Recuerden, si no has visto el otro video, te lo voy a dejar en esta parte de aquí, o te lo voy a dejar en esta parte de aquí, para que tú veas cómo intentamos programar el cuerpo de aceleración y nada más lo pudimos con este aparato. Nos vamos a ingresar a donde, y si recuerdan, yo saqué una foto, le saqué una foto a la instrucción con este mismo teclita. Ustedes capturan la pantalla, ¿bien? Bien, amigos, pues yo me tuve que aprender esto. Después de limpiar el cuerpo de acelerador en ralentí se convertirá alto. Es necesario realizar el autoaprendizaje de entrada de aire ralentí. El método de aprendizaje manual es como el siguiente. Los pasos: 1. Gire la llave en posición OM 3 segundos. 2.
Presiona y suelte totalmente el pedal de acelerador 5 veces dentro de 5 segundos. De 5 segundos, 3, espere 7 segundos, presione totalmente el pedal de acelerador, 4, espere unos 10 segundos, el 1000, el foco del check engine, se refiere al 1000, del motor iniciará a parpadear. Cuando el 1000 se para parpadeando y se encienda, suelte el pedal y arranque el motor dentro de 3 segundos, 6, después de funcionar 20 segundos el ralentí disminuye. Ahora se aumenta la velocidad 3 veces, o sea que le demos unos pisotones 3 veces y comprobemos si el ralentí vuelve a la normalidad. Bien amigos, esta es la instrucción que nos dice el escáner. Amigos, recuerden que entré ahora sí que una orientación aquí en el escáner, porque como no lo pudo hacer con el software interno del escáner, pues me indica que lo hagamos de la forma manual. Yo lo sé hacer de otra manera, amigos. Esta manera es distinta a la que les enseñan en internet, amigos. Hay videos de cómo aprender a calibrar cuerpo de aceleración solo con pisando pedal, como dice aquí, pero esta es otra instrucción, no es la misma. La que yo me sé es distinta, amigos. Pero vamos a aplicar esta, a ver qué tan veraz es, qué tan bien nos resulta, amigos, ¿no? Vamos a hacer el procedimiento, amigos. Déjenme pausar tantito el video porque creo me llaman. Bien, amiguitos, seguimos adelante. Como yo les menciono, me tuve que aprender esto, ¿no? Gire 3 segundos, después presione y suelte dentro de 5 segundos, después espere 7 segundos y después dejar pisado 10 segundos y el 1000 va a empezar a parpadear. Bien, amigos, pues vamos a hacer la instrucción que nos dice. No voy a estarla diciendo, sino que voy a estar contando, por ejemplo, voy a contar 3, luego voy a contar 5, luego voy a contar 7 y luego voy a contar 10. Es que si no se me va a ir el tiempo y me va a ganar, amigos, ¿sale? Vamos a tener desconectado el escáner. Para eso lo vamos a desconectar del conector de abajo, porque no sé si vean el cable, está ahí conectado. Dejen poner el flash. No sé si se ve, miren. Está conectado en el vehículo. Vamos a quitarlo, déjenme desconectarlo. No, tú deja el escáner ahí como estaba, con la foto. Nos vamos en datos, nos vamos a lo que es la imagen. Aquí está. Ay, es que es muy difícil. Bien, amiguitos, vamos a cerrar el switch. Vamos a cerrar el switch. Vamos a hacer zoom para que ustedes vean lo que pasa. Déjenme tratar de estabilizar más el teléfono. Sale, pues vamos a empezar tantito. Aquí ponlo una orillita donde pueda leerlo. Vamos a empezar, ¿sale? Pongan atención, amigos. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3. Muy bien, amiguitos, muy bien. Muy bien, mis amiguitos, muy bien. Sí, sí calibró el cuerpo de aceleración. Sí lo calibró bien, miren, ya está. Tenemos la temperatura a la mitad. Y sí lo calibró, amigos. ¿Qué creen, amigos? Que está haciéndolo de nuevo. Miren, no está pisado para nada el acelerador. A ver, miren. Ahí voy a enfocar el acelerador.
¿Vale? Está haciéndolo un poquito, ¿ya vieron? Pero ya lo hace menos. No, no estoy pisando, amigo, no estoy pisando, miren. ¿Cómo le haré para que se vea esto bien? Voy a subir aquí. Ahí está el pedal del acelerador y ahí está. ¿Cómo lo está haciendo? ¿Sale? Vamos a volver a hacer, porque se me hace que era luego, luego soltar el acelerador, amigos. Miren. A ver, dejen darle un acelerón. Sigue haciéndolo, amigos, sigue haciéndolo. Vamos a regresar de nuevo al autoaprendizaje de nuevo. Aquí, eso es lo que tú vas a ver, amigos. Nada es perfecto. Ahorita la programación nos salió a lo mejor incompleta, por eso quedó así. Vamos a volver a hacerla, amigos, a lo mejor porque todavía no alcanzaba bien la temperatura. Si se dieron cuenta y regresan el video, subió una rayita más la temperatura. A lo mejor fue ocasionado por eso, amigos. No lo sé, podría haber sido eso. Vamos a empezar el procedimiento desde cero, amigos, ¿sale? Vamos a empezar, voy a tratar de estabilizar bien el teléfono y lo vamos a hacer de nuevo. Por eso te suscribiste al canal de Sonido Talacha TV, porque lo estás viendo en tiempo real, amigos. Lo están viendo que de nuevo volvió a hacer la falla y vamos a empezar, ¿sale? 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No, mis amigos, vamos a hacerlo de nuevo. Vamos a esperar a que descanse tantito el switch. Vamos a quitar la llave y vamos a hacerlo de nuevo, ¿sale? Uno, dos, tres. Uno, dos, tres, cuatro. 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Parece que ahí está más estable, amigos. Vamos a apagar el motor. Vamos a abrir el switch un par de veces. Una, dos, tres. Ahí está, amigos. Ahí ya no se sube. Ahí está, amigos. Le aceleramos. Le damos otro acelerón. Ya está excelente, amigos. Ve a ver al del pointer porque tiene que me permita tantito. Ahí está. Ábrele el cofre.
Así es, amiguitos, pues de esa manera es como terminamos este proceso. Ya vieron que nos costó un poquito de trabajo, pero la verdad es que sí dio resultado, amigos. Dio muy buen resultado la calibración del cuerpo de aceleración. Fue calibración del cuerpo de aceleración exitosa, mis amigos. Ustedes todo lo vieron en tiempo, sin pausar el video más que cuando me llamaron, pero de ahí no volvimos a cortar el video para que ustedes vieran. Miren, ahí está totalmente estable la... Está totalmente estable la aguja. Y pues de esa manera me despido. Si te gustó el video, no olvides suscribirte, darle me gusta, activar la campanita de notificaciones para que te sigan llegando mis videos y tengas acceso a ellos. Y pues vamos a hacer el siguiente video. Va a ser de funciones especiales de este escáner. Bien, amigos, nos estamos viendo en un próximo video más.